Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Bene Capillol y bienvenidos a explicando o mostrando la mazmorra de los crujidores de la nueva alfa de Waven 0.8.5. La vamos a mostrar en bronce 3. Actualmente las mazmos tienen 5 distintas, sería bronce, plata, oro, platino y diamante, por así decirlo, y cada una va agregando distintas dificultades, aumentando la vida de los enemigos y demás. En cada sala vamos a poder acceder a caminos alternos, como lo vimos en las otras mazmos. Las otras mazmos no creo que hayan cambiado mucho, por lo que no las voy a traer. De todas maneras, dejarme en los comentarios si quieren ver algo que les gustaría ver de algo de esta alfa. Sigo con mi personaje, te pide nivel 20 la dungeon. Si vienes 30 por ahí con buenos personajes, hechizos y anillos al 30, te la deberías pasar sin problemas. Yo voy a ir un poquito volando, entre comillas, porque pues es nivel 20 y sigo con mi personaje de nivel casi 50, entonces obviamente me la voy a pasar muy fácil. Detalles a tomar en cuenta con los crujidores, sobre todo los crujidores, hay que tener cuidado con ciertas cosillas, ya que el crujidor este grande gana 30 de daño por turno si posee armadura, así que es muy importante que este nunca tenga armadura. Este cuando te ataca te quita un PM, hay que tener cuidado con eso también. Y por último, este que cada vez que te ataca te aplica fractura, y fractura hace que te hagan un daño del 5% extra en tu vida, sin no me equivoco. Vamos a comenzar pegando un poquito. Hay que tener cuidado porque también hay rocas que les dan armaduras a los crujidores, y es lo que generalmente es un problema. Hace 5% de la vida cuando te atacan, así que hay que tener... Estos quitan mucho, estos quitan bastante por la cantidad de vida que se puede llegar a tener en mi caso. Buen crítico, va a morir muy 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 rápido. Me da tiempo para hacerle ambos, sí. Con estos dos va a morir y genera otra espada, perfecto. Estoy cumpliendo retos pues por el dropeo, ya saben, es muy importante la parte del dropeo. Actualmente generalmente anillos tengo el 40, algunos hechizos tengo el 40 y héroes los tengo al 20, solo Ushgalesh que gasté muchas potis para subirlo realmente. Del resto no tengo mucho más al 40. Ni de personajes, ni de brazaletes o demás. Entonces sí está un poquito fuerte el personaje. En el directo de que hice el día de hoy, esto lo estoy grabando el 31. Sí, el 31. Pudimos observar algunas cositas bastante interesantes. Vaya, me equivoqué. Esto es lo de la fractura. Cuando atacas te hace el 5% de tu vida, lo cual es bastante daño que no se puede llevar a meter. Si ven las calaveritas que tenía arriba mi personaje, pues tiene ese detalle. La idea es como todo, por cierto, también hay ataques. Estoy hablando de las pasivas de los bichos. No voy a entrar en hablar de lo que vendría siendo los ataques, porque los ataques son muchos, muy variados. En general, muchas cosas que hacen, sobre todo rutearte en el punto en el que estás. Lo hacen mucho los crujidores. Y en la barra por aquí abajo te salen los ataques que utilizan, así que los podemos leer. Llegamos a la primera bifurcación. En la primera bifurcación conocemos a este minero, el cual nos pide ayuda prácticamente. Es bastante bueno cuando los crujidores tienen armadura. Si no me equivoco, lo que hace es darle... me voy a saltar un poquito el diálogo. Los crujidores lo que hacen es dar... hace doble daño a los crujidores con armadura. A veces se bugea y no te deja pasar. Espero que me deje pasar. Ahora. Y pues bueno, ven que tenemos los mismos crujidores, solo hay que tener cuidado con los que te ponen fractura y demás. Y creo que aquí ya aparecen las piedras, hay que tener cuidado con las piedras porque es un tipo de mecanismo que lo que hace es que a los crujidores como tal, que inicien su turno alrededor de ellas, la piedra se hace un poco de daño y le da armadura a el crujidor que tengan cerca, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Como pueden ver, este señor destruye la armadura y retira la petrificación si es inamovible. Ahorita vamos a ver eso de la petrificación, va a ser interesante para la pelea con este boss alterno de esta dungeon.
Y sobre todo, pues tener detallito que este ya sabemos que quita armadura, o sea que podríamos hacer mucho daño. Aquí va, cuando vean cuando vayas en turno, esta roca le va a dar armadura aquí. Creo que puedo. Son 111, no lo voy a matar. Y este quita 60, quita 60, quita bastantito, son 60 y 60. Lo único, bueno, sí tiene 700 de vida. Algo que no, sí, algo que hay que tomar en consideración, que es bastante positivo, que mientras más alto de nivel vengas aquí, más alto de nivel es tu compañero. El otro tengo nivel 48, por lo tanto también quita un montón. Es verdad que hay muchísimos crujidores. No sé si vieron que la piedra perdió vida y se la dio en armadura a uno de ellos. O sea, hay que tener cuidado. Aquí afortunadamente no hay ninguno realmente que preocupe. Bueno, este tiene 58 de armadura. ¡Ah! Me quitaron moves. Vamos a quitarle la armadura ya de una vez. Nos hacemos daño por la fractura. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Hacemos todo este daño. ¡Ay, qué lástima! Estoy pensando en invocarlos. Sí, ya de una vez. Yo creo que ya de una vez. Porque matamos y tenemos y no lo van a matar. Tenemos los personajes bien en cuanto a lo que nivel se refiere. Y voy a poder tirar dos hechizos. No, voy a tirar solo un hechizo el turno siguiente. Pero con el ribón vamos a repartir bastante daño, creo yo. Sí, está bastante bien. Qué lástima que no puedo tirar dos hechizos. Hubiera sido muy bueno. Vamos a tirar acá. Voy a aprovechar para invocar acá. Hacer el ataque aquí. Tiene 32 de vida. Creo que puedo pegar aquí. Pegar aquí. La lástima que no muera ninguno, Pero bueno, como pueden ver, estamos limpiando de una manera bastante sencilla. La imbo más fuerte que tengo, como pueden ver, es el champ. 400, es nivel 30, o sea que todavía le faltan 20 niveles por subir y seguir siendo un monstruo inquebrantable, por lo visto. Vamos a tirarle esto directo porque no era ahí. Y generalmente los caminos alternos generalmente nos dan dos combates más a la hora de pasar la dungeon, que está bastante bien. No siempre es bueno hacerlo porque lo que queremos generalmente en la dungeon es llegar a la tienda del final y poder comprar cosas. Aquí tenemos el detalle que aquí tenemos ya la cinemática. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece una estatua rara, un crujidor raro de tres cabezas que inmoviliza a nuestros compañeros. Entonces, hay que mantener lo más posible vivo al minero que está con nosotros. Porque como pueden ver, van a iniciar varios mineros que están inmovilizados, están completamente frenados. Entonces, ¿qué podemos hacer como primer turno? Pues liberar a un minero. Ya tenemos este minero con el cual podemos atacar. Tienen pasivas, tienen todo. El ataque, lo que hacen es que quitan el petrificado. O sea, con los mismos mineros podemos estar quitando bastante el petrificado. Hay que tener cuidado también con la estructura. Pega bastante, 63 a esos niveles. Es bastantita vida, la verdad, que puede llegar a picar bastante. Vamos a hacer esto. Ok. Y al inicio de su turno hace 28 de daño mágico e inmoviliza a los adversarios que estén alineados. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y cuando te ataca físicamente este enemigo, lo que hace es petrificar. Así que también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí no puedo despetrificar. Se mueve bastante. Tenemos que evitar que nos pegue también, pero hay que ir limpiando crujidores. Yo creo que de esta manera podemos limpiar bastantillo. Si no me hubiera quitado el move, podría haber llegado. Creo que voy a romper la piedra, no, pero es que me voy a poner en peligro de petrificación. De todas maneras va a petrificar. Vamos a ver. Rompemos la piedra para que no genere armadura y vamos a intentar despetrificar a los demás. Este va a terminar petrificando a uno, no hay más. Ahí está. Recordemos que incluso ataca a distancia, o sea que lo tenemos peor todavía. Hacemos esto. Yo creo que vamos a usar esto para esto. Y esto. Voy a... quiero despetrificar, pero este me hace mucho daño. Creo que... cuenta como aliado, LOL. Pues ya me petrificó a todos, pero ya, cuando me pegan me despetrifican. Creo que al minero normal, a ese no te lo pueden petrificar, creo.
Aquí vamos a despetrificar. Con este despetrificamos a este. Con este despetrificamos a este. Con este despetrificamos a este. Y con este ya tenemos varios mineros para hacer el trabajo. Todos tienen la misma pasiva de que pueden despetrificar, o sea que no estamos mal. Y yo creo que vamos a intentar matar, pues. Aunque ya hayamos cagado el reto, no pasa nada. Todavía ni siquiera he invocado compañeros, así que... Aquí podemos invocar primero, pero prefiero invocar a Ush. Y como ya tenemos a todos los mineros, pues ya no hay ningún problema. Podemos utilizarlos para ir combatiendo. No importa que no se muevan, que se mueran los mineros. No dice que al morir se acaba el combate, por lo que nos da un poquito de igual. Y podemos irlos utilizando. ¿Alguno tiene armadura? No. Pues pegamos aquí, pegamos aquí. Quiero invocar a Darblat, a Ushgalesh, porque Ushgalesh está bastante rotillo. Perdón, a Ancham. Está bastante rotillo. Ay, no me di cuenta de los PMs, no pasa nada. Invocamos a Ush. Pegamos doble aquí, matamos aquí, hacemos esto aquí. Y ya estaría, como pueden ver ya solo nos queda el enemigo de aquí. Ya le hicimos mucho daño, no tenía mucha vida, pero pues con eso ir petrificando. Nos inmovilizamos por estar alineados. Hay que tener también en consideración lo de la inmovilización por estar alineado. Y pues me petrificó Ushgalesh, lo puedo rescatar, pero estoy inmovilizado, no llega ninguno a rescatarlo. Pero pues no pasa nada, tenemos a los mineros. Y con los mineros tenemos, aparte hicimos un logro. Los logros de verdad me dan mucha pereza traducirlos, pero me imagino que es haber despetrificado a todos los mineros. Debe ser el logro. Con esto ya logramos pasar la primera side quest de la dungeon. Y esto me gusta mucho, esa parte de la side quest me gusta muchísimo. Como vamos a hacer todas las side quest, esto de la propia dungeon, igual el video se lo dividimos en dos partes para que no quede tan largo, y vamos dividiendo las mazmos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencias hay entre la mazmo de bronce y la mazmo de plata? Como mencioné al principio, los enemigos tienen más vidas, más vida, más daño, y entre lo más remarcable, lo más importante de todo esto es que salen unos nuevos enemigos que meten una mecánica nueva a la dungeon, o se adquiere una mecánica nueva en la dungeon. Entonces es simplemente tenerlo cuidado con eso. Y cuando ya esté bien para pasarme plata, pues a lo mejor hacemos la mecánica de plata. Tenemos nuevo enemigo. Tenemos a Croker, que cuando ataca consume 30 de armadura para invocar una piedra. Es muy importante no dejar entonces que estos señores tengan para invocar una piedra. Así que no tengan armadura, nos parece algo muy bueno a tomar en consideración. Las piedras, como pueden ver, se hacen daño y generan armadura, dan armadura y demás. Hay enemigos, creo que es en la tercera sala normal, no sin ninguna modificación. Hay enemigos que son muy, muy, muy problemáticos con el tema de... A ver, vamos a intentar matar aquí. Que son muy problemáticos con el tema de las armaduras, porque inclusive los propios crujidores tienen un hechizo de que hace daño rompiendo su armadura. Y si uno tiene 200 de armadura, rompe su armadura y te lo mete a ti, es muchísimo daño. Si quieren ver los hechizos, aquí pueden ver lo que hacen los hechizos. La verdad es que yo lo ignoro bastante, porque pues con verlo visualmente te haces a la idea un poquitín de lo que están haciendo los crujidores. Y supongo que lo mejor va a ser intentar... Estoy intentando cumplir el reto de matar. Y hay que matar con hechizos. Este logro es matar con hechizos. Es muy importante como tu crecimiento de personaje depende en gran medida... Depende en gran medida de tu tropeo. Entonces es muy importante que aunque estés en una mazmo, que estés por encima de su nivel, pues hacer las cosas de manera correcta para que den un poquito más de tropeo. Conforme va subiendo el nivel de la mazmo, conforme va subiendo prácticamente las cosas, vas adquiriendo más cantidad.
Por ejemplo, si me hubieran dropeado este hechizo, este anillo es bueno, este anillo de 8, si estuviera en plata, me hubieran dropeado 16, 20 anillos. Entonces, la cantidad sobre todo es lo que aumenta en el dropeo, y la cantidad de dropeo es lo importante. Este anillo lo tengo prácticamente a mi nivel, a nivel 48, y pues aprovecho. Este hechizo, qué bueno que me dropeó este hechizo mete mucho daño y evoluciona bastante bien, ya es 72, por 3 pas, 72 de daño, bastante bueno. Entonces voy a empezar a modificar hechizos, de hecho, de igual manera voy a empezar a modificar y mejorar hechizos. Tenemos aquí la segunda. A partir de esta segunda, no tengo ni idea, no me las he hecho, así que voy a tratar de ir así completamente a ciegas con ustedes y ver e identificar qué es lo que nos piden. Nos encontramos a unos susurradores, nos piden que continuemos y vamos a tener nuevo enemigo, nuevo crujidor. Este no lo he visto, creo que lo vi afuera, en las misiones de afuera, pero este no lo he visto. Uy, mira cuántas piedras. Gana 10% cuando una... cuando un crujidor aliado es atacado. Estos son peligrosos. Asomé. Estunea. Interesante. Ahora, hay que checar un detalle importante. ¿Y a qué te refieres con atacados? Con atacados te refieres, ¿no? Las rocas, ¿no? Perfecto. Entonces podemos romper las rocas. Y con hechizos. Con hechizos tampoco. Cuando sufren ataque físico. Ok, cuando sufren ataque físico es cuando los crujidores aumentan su ataque. Estos son muy peligrosos porque hay que matarlos sin ataques físicos, prácticamente con magia. Y yo me centro en ataques físicos. O sea que ya sabrán que se me hará bastante difícil de matar a estos crujidores. Así que vamos a tratar de maximizar los daños. Ahí van a subir todos los crujidores, van a subir 5 de ataque. Si les pego suben 5 de ataque más. Y ya vimos que nos dan un hechizo para stunear a un crujidor, o sea que estamos bien. Van a ir generando armadura, lo cual no es del todo bueno para mí. Pero podríamos hacer alguna cosilla. Voy a perder a los susurradores seguramente. Más que nada estoy yendo a saco para que te aquí los que van a daño mágico, te puedes buildear tanto de ataque físico como de ataque mágico. Los que van a daño mágico son muy buenos en esta dungeon. Algo que no vimos de la pasiva es que al comienzo del turno, más 30 de daño si un aliado está alrededor. O sea que debo de usar esto de que el aliado esté alrededor. Y te da la posibilidad del hechizo que habíamos comentado. Vamos a tener que hacer esto. Y... y cometí un error ahí. ¿Podría atacar? Sí podría atacar, pero voy a aprovechar la pasiva para subirme los 30 de daño y pegar menos. Porque ahorita estos tienen una armadura brutal. ¿Cómo de bien me vendrían los mineros ahorita que le baje los 108 de armadura? Pero bueno, no pasa mayores. Vamos a seguir con lo nuestro, metiendo todo el daño posible. Él gana 30 de daño porque tiene un aliado cerca. Aprovechamos esos 30 de daño para meter muchísimo daño y lograr matar al crujidor en un turno. Prácticamente usé todos mis hechizos de fuego. Me quedan los de aire. Tiene mucho daño, pero pues nos podemos solventar. Va a seguir creciendo su daño de igual manera. Venimos con esto, pegamos y ya está. Hay que tener mucho cuidado con eso de los ataques físicos en esta sala, por lo menos. Ese reto es horrible, es que vaya atacando en orden, es muy mal. Prefiero pasar. Vamos a ver qué pasa aquí, esto no lo sé. Es un crujidor, los susurradores quieren dominar a los crujidores como tal. Es un nuevo boss. ¿Y qué tenemos por aquí? Ok, ya sabemos estos crujidores. Estos deben de ser nuestro focus, sí o sí. A eso hay que tomarlo en cuenta, que esos tienen que ser nuestro focus. Y romper un par de piedras no está de más.
Porque estos van a ganar a. Estos van a ganar. Esos van a ganar daño cada vez que ataquemos físicamente, entonces no queremos atacar físicamente. Vamos a guardarnos el hechizo para estudiar a un crujidor. El veterano, cuando ataque, inflige su daño a los enemigos en área. Y cuando comienza tu turno, gana un aura de presión o algo así. Las auras, por cada dos auras se teletransporta a los adversarios alrededor de él. Y con tres auras, se consumen las auras por infligir 10 de ataque a los adversarios que están juntos. O sea que, hay que es como una carrera, es como de tiempo esto. Y tratar de que cuando genere las auras, tratar de no comernos tanto el daño. Ok, se subieron más el ataque. Eso no es de lo mejor. Hay que focusear a uno en concreto. Así que voy a focusear aquí. Espérate. Puedo hacer esto. Con esto. Con esto. Para maximizar todo mi daño. Y en un turno matarlo. Voy a pegarme sin atacar, porque no quiero que ganen más armadura. Y mira, esto fue la teletransportación, era el aura 1, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Se dice que era con el aura 3 auras. Bueno, no pasa nada. Ok. Podemos pegar, yo creo. Lo voy a marcar. Y tengo que aprovechar el daño. Podría romper piedras. De hecho, creo que lo voy a hacer. Porque es que no me interesa. O sea, no es tan malo la ganancia de. O sea, no es tan alta la ganancia de daño. Pero cuando son de mayor nivel hay que tener cuidado. En este caso, pues no es tanto el daño que voy a hacer. Tengo mucha vida, tengo mucho nivel. Me lo puedo permitir. Pero. ¡Hola! Pues con la segunda aura, hay que tener cuidado con la segunda aura, nos voló completamente. No es inamovible, así que hay que alejarnos. Después de que nos acerque, hay que alejarnos. No lo tomé en la consideración, la verdad. Pero bueno, tengo un brazalete que me viene de lujo porque le puedo pegar y me puedo alejar. Entonces, turno 1 genera el aura. Turno 2 nos teletransporta. Turno 3 revienta las auras. Y decía 10 de ataque por, y aún así fueron 200 y pico de daño que hizo. O sea que está muy por encima el daño de lo que habíamos pensado en un principio. Pero bueno, ahí está. Esto no lo sabía. O sea, ya lo podemos observar. Nos va a teletransportar ahorita. Nos pego de crítico. O tal vez no nos teletransporta porque no estamos lo suficientemente lejos. No pasa nada. Y hay que tener mucho cuidadito ahora. Porque nos va a hacer el hechizo de hacernos daño en área. Sí, vamos a sacrificar a Darkblade, sobre todo para ver el daño del hechizo. Darkblade tiene 372 de vida. Vamos a ver si mata a Darkblade con el. Explota y. ¡Holy! Creo que Obito me dijo que hacía 450 de daño. Eso es mucho daño. Hay que tener mucho cuidado. Porque allá dice, hace 3 auras, consume las auras para infligir 10 de sus ataques al server. 10 veces su ataque, algo así, ¿puede ser? No lo sé, no sé cuánto daño voy a hacer. No vamos a experimentar cuánto daño nos puede hacer. Pero hay que tenerlo en consideración, que nos puede borrar si él quiere. Así que hay que tener cuidadito. Y ya con esto pasamos. Esto es el que hace el Ball de Bane, que... No, es Geyser. Hace Geyser, que es fuego con agua. Y Bolt de Bane cura a los héroes que están alrededor la cantidad. Ok, interesante. De nuevo, espérate, que van a ser dos combates. Va a ser un combate más. Ah, no, mira, ahí está el cofrecito. Aquí empiezan los cofres de nuevo. Ya nos van a poder dar el cofre. Hacemos los dos combates y llegamos al cofre. Y mira que bien, está bastante bien. A ver qué nos da el cofre. Va a ser recompensa como siempre. Y nos da camas y para shushus. Yo para qué quiero lo de los shushus. Y ahora los susus que ayudamos van a dominar a los pobres crujidores que no tenían vela en el entierro. Pero bueno. Ahí se los llevan. Ahí los encantaron. Faltaron ahí frames de movimiento.
Bueno, vámonos a la tercera sala común, que en esa tercera sala común aparecen unos crujidores un tanto peligrosos por el tema de la armadura que habíamos comentado, y ve la cantidad de piedras que hay. Ok, a ese lo tenemos que matar de último. Entonces podemos hacer esto, y tenemos tres hechizos. Doble hechizo de coste 3. Estos crujidores son muy peligrosos porque ganan armadura con su movimiento. Por cada punto que se mueven ganan 12 de armadura, y la pasiva de esa armadura va subiendo conforme a ello. Hay hechizos, como pueden ver, que rompen las rocas. Hay hechizos que generan rocas. Este es el hechizo que rompe la armadura y te hace el daño. Es mucho daño si generan mucha armadura. Conforme sube el nivel de la magma, más armadura y más armadura y más armadura, lo cual los puede llegar a ser muy muy peligrosos a estos crujidores. Sobre todo porque cada vez que se mueven están generando constantemente armadura y nos pueden hacer muchísimo daño. A ver, aquí vamos a pegar acá. ¿Quién es lo que tenía que morir de último? Ese, perfecto. Echamos otro hechizo de aire y las cosas ya no podrían ser mejor, porque tenemos ante nosotros al dios Ushgalish, quitando 170 por golpe. Me encanta, es muy buena invocación. Es la mejor invocación que he tenido, y de las que me han salido, tanto de fuego como de aire, es la mejor invocación para mí. No lo voy a poder matar, pero pues repartimos un poco el daño. Yes. Y todavía no está maximizado, porque puedes mejorar todo, lo puedes mejorar todo un poquito más. Hay una habilidad que le da 20% de esquiva. Ah, sí, esto que acaban de ver es igual una cosa a tener en consideración, porque te mueve una roca y golpea en área. Entonces tratar de no estar alineado a las rocas, sobre todo tener cuidado con esos detallitos y demás. Ahora, cada dungeon del juego, como en la alfa pasada, tiene su tercera fase. Pero en su tercera fase, que no la conozco, hace una modificación en la pelea del boss. Por lo tanto, aquí no van a ver la pelea del boss ordinaria. La pelea del boss ordinaria tiene dos roquitas al lado y el boss. Es todo. Pero aquí, con la modificación que vamos a meter por hacer esta fase o este camino, va a cambiar esa pelea del boss. Y aquí aparecen unos crujidores un tanto molestos también, porque son los que invocan piedras cada turno. Estos crujidores de aquí, como pueden ver, al comenzar su turno hace que invoque una piedra si los adversarios están alineados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nos dan un hechizo que destruye 2 a 3 rocas adyacentes. Eso está bastante bien. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Sobre todo para quitar las piedras. Tenemos a nuestro compañero, se tiene mucha vida. Se teletransporta en Endospikemore. Si un personaje posee de muerte en combate, se teletransporta a Sword Predator. Ok. No, aquí cometí el error. Está alineado, este va a invocar piedra al comienzo de su turno. Hicimos que este no gane armadura rompiendo las dos piedras. Ahí fue mi error completamente. No, no. Qué raro, no me lo contó. No vi. Ah, algo que también, no sé si esté bugueado, pero me pasa mucho, o mejor dicho, no me pasa mucho, es cuando este reto dice que mates en orden, ¿no? Te dice que mata a este en orden. No. Acá es que le pegue cuando le pegan, ok. Mato y no marca el siguiente que hay que matar. Pero vamos a intentarlo. Buen crítico. Creo que no me da para matar. Si invoco el otro podría matar, pero del resto creo que no me da para matar. Aquí me voy a comer daño, voy a recibir mucho por intentar hacer el reto. Cuando le pegan se teletransporta un aliado. Por eso estaba llorando, por eso era muy temeroso, ¿no?
Veamos, vamos a hacer esto para generar las espadas. Y ya no, como pueden ver, ya no me marca el siguiente. Ya no me marca a quién le tengo que pegar ahora. Ese señor no tiene nada de daño, No lo había visto, ese señor no tiene nada de daño. Ok, aquí ya inevitablemente vamos a hacer que invoquen más piedras. Creo que cometí un error, pero bueno. Igual y no. Igual y sí lo podemos hacer. Ahí está. Inclusive podría matar a otro, pero vamos a ver que invoquen las piedras. Se supone que cuando estás alineado, ahí está, comienza el turno, invoca una piedra. Y ahorita que le toque a este, debería de invocar otra piedra. No, no le invoco, qué raro. Vamos a dar ya matarile a este buen señor, porque aparece el dios Ushgalesh. No Ushgalesh, Ancham. No sé por qué siempre le digo Ush, es Ancham. Y con eso nos lo pasamos, ok. Bastante sencillo, ese señor, hay que usar la bomba que nos da de manera correcta, sin duda alguna. Vamos a subir los hechizos que manejo siempre trato de mantener, cada vez que me salen, subirlos al instante para tener más daño. Llegamos ya a la pelea de el tercer boss opcional o mini boss de la dungeon. Y esta piedrita que parece un diamante, ¿qué es lo que pasa? Que esta pelea o esta tercera franja no peleamos contra el opcional, peleamos contra la modificación del final. ¿Qué es esa piedrita que encontramos que va a modificar al boss final, que es este crujidor? Casi todos los bosses tienen una animación al final que te muestran. Y aquí lo tenemos. Este es el combate contra el boss. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que es diferente? Estos de aquí normalmente no son este enemigo. Ok, hay que tener cuidado con un par de cosas. La primera de ellas es que este no puede romper una bomba, qué malo es. Que no puede romper una roca, qué malo es. Y que el boss lo que hace es que se teletransporta a las rocas. Si tiene, vamos a ver, se teletransporta a las rocas. El principio de turno se puede intercambiar, va haciendo daño, va ganando. Y al final del turno invoca una casilla, una roca más. Entonces, sobre todo, hay que tener cuidado con la invocación de las rocas. Aquí voy a pasar un poquito de todo y voy a tratar de matar a este de aquí. Estoy calculando, denme un segundo. Podría ir por este mejor. No, porque el buceno va a ser nada del otro mundo. Y aquí, espada, 70. Y con esto, muere. Este le voy a pegar al boss. Y creo que no voy a invocar, porque no sé si a este te lo cuente como aliado. Es más, por video vamos a verlo. Este es que solo puede haber un personaje aliado. Pero, por ejemplo, a la invocación de aquí no te la cuenta. Antes te la contaba, ahora ya no te la cuenta. Entonces habría que inspeccionar. Si sí, te los termina contando. Tengo ya a este señor. Este señor es bastante malillo, solo por el hechizo me gusta que rompe las rocas. Solo por eso me termina de agradar. Ya por más no siento que vaya a ser mucho. Es inamovible, no es inamovible. Podemos moverlo. Si lo chocamos, este ya no le queda mucha vida. Invocamos al poderosísimo. Mira, si sí te lo cuenta. O sea que cuando está acá, cuando llegas acá y te sale este señor, voy a hacer algo, voy a ver que si le hace algo al crujidor. No, solo rompe rocas. Ok. Y pues ya está, ya no queda mucho más. Realmente no hace nada del otro mundo que irse teletransportando. De hecho, para mí, de las dos nuevas manos es la más sencilla. Ven el daño que puede hacer esto. Y lo que me gusta de Ush, que mira, puedo romper roca. Y aún así el daño rebota al enemigo. Lo cual es bastante positivo, la verdad. Y ya lo tenemos.
Ok, no fue mucho, fueron 34 minutitos, casi 40 minutos en Dungeon, haciendo los caminos alternos. Y obvio, ojo que estoy pues bastante por encima de la mazmorra. Nos pasa, nos dan todas las recompensas. Es muy importante hacer esto, sobre todo por esta parte, por las recompensas que nos pueden dar. Si nos ponemos a traducir los logros que podemos encontrar en la parte de arriba cuando estamos afuera, nos vendría muy bien. Supongo que este buen señor, que es un recolector de joyas, de hecho es como el cocodrilo Dandy, ¿no? Algo así. Nos agradece y ya nos podemos ir. Vamos a ver si la tienda se modifica en algo. La tienda de... O sea, sigue siendo 4. Siguen siendo 4. Bueno, lo voy a dejar aquí porque algo de la tienda que no... Bueno, no lo expliqué. Algo de la tienda es que conforme vas subiendo de nivel, te dan dando más. En plata, si no me equivoco, te dan estas dos extra para más cosas que pueden salirte. Creo que en la siguiente 2 y 2. Cada dificultad te abre dos espacios más para ir aumentando las posibilidades. ¿Y qué es lo que buscamos? Cosas que utilicemos. Yo no utilizo nada de esto, refresco. No utilizo nada de esto y así voy refrescando hasta encontrar o tener algo que me llame la atención, que pueda usar o que necesite mejorar. Aquí puedo estar bastante rato. Por ejemplo, este anillo lo podría mejorar porque este es el anillo que normalmente uso. El detalle de este anillo, que ya de por sí tengo muchos de él, de ello. Pero bueno, es un anillo bastante bueno y como sé que no me van a salir muy buenas cosas ahorita por la rareza y todo, vamos a comprar. Aprovecho para comprar de todo lo que sale, porque pues las camas afortunadamente dan un montón. Compras todo lo que te sale y esto de lo puedes romper para usar potis y mejorar más la build. Algo que sí tengo pensado hacer es romper prácticamente todo para mejorar, sobre todo a compañeros, mejorar a compañeros y tenerlos a nivel 40, que creo que es lo que más falta me hace para poder pasarme las dungeons en plata 3, que es lo que se me dificulta. Como pueden ver, aquí están todos los logros de la dungeon. Nos dice, pásate la dungeon en las dificultades. Cada dificultad te va dando pócimas. Además, hay otras extras que aquí ya sería traducirlo. Por ejemplo, vence al boss en el suelo de una ex sin utilizar, creo que es el hechizo de la dinamita o algo así. Algo así, no lo sé. Aquí hay más. Vence al crawl veterán. Algo de explosión y demás. No sé, es traducirlo y todo. Cuando está en español, esto es bastante, bastante bueno, bastante interesante, porque así podremos hacer los logros, obtener las recompensas y con esas recompensas mejorar a nuestros personajes. Están los logros de la mazmorra, los logros de combate en general, el combate que tenemos aquí afuera, que es pasándotelo todo. Y aquí hay algunas cositas que igual se pueden hacer. Reporta un combate, adversario, romper un combate, reporta, no sé, son cositas que pues cuando esté en español el juego lo podemos traducir, lo podemos entender, y sobre todo si no, traducirlo al francés para poder farmear estas fichas que son las más importantes para las mejoras generales. Además, por aquí tenemos cositas por matar, ¿ves? Por sobre todo esto, matar a muchos crujidores, hacer varios combates, terminar el turno, ¿ves? Algo de, no sé, que un crujidor llega a 500 de armadura, que tenga 500 de ataque, o sea, cositas del estilo, que pues es intuitivo el francés, pero te puede tirar hacia atrás, la verdad, a la hora de esto de jugarlo y de intentar jugar por lo mismo. Pero en fin, gente, hasta aquí lo vamos a ir dejando. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se le hayan pasado, que me dejen en los comentarios si quieren saber o quieren ver algo más de Waven. Y pues vamos a tratar de estar aprovechar esta alfa para hacer unos cuantos videitos del juego. Y recordar que vamos a estar haciendo muchos directos en Twitch y en Twitch y YouTube, jugando y tratando de llegar a ese nivel, no sé, 80 o 100. Quiero 80 porque en el pasado nuestra Arc Piven, nuestra Ocra de Hielo, era un monstruo en el nivel 80. Aquí con las quitadas de las pasivas no creo que vayamos a llegar a ser tan bestias, pero vamos a ver qué tan buenos podemos llegar a ser a nivel 80 en este juego. Sin más, ya saben que yo fui Bene Capullol y nos vemos en el próximo video. Adiós.